Tá maluco, eu queria clavar um, né? Chalou, maca. Quando é demasiado humo ou como? Demasiado humo. Está suave. Bueno, pero estoy diciendo alrededor. ¿Y qué estás haciendo, Mario? Buscando la... las pupas que están, que tienen jalea. Porque si la dejo... Toma, rey. Me va a agarrar mucho ahí. Entonces, para eso... tengo que eliminar todas las que... dar una revisión a todos los paneles. Para eliminar la, las posibles reinas que están formando ahí. Sí. Bueno, este panel lo puedo ir aquí. Y lo vamos a quitar. Este ya no le miré mucho y ahora tiene bastante larga, ¿no? Para centrar largo está bueno también. Está grande esa larva. Una capa y una para dejarle. Esa que está ahí también. ¿Cuál? No tiene así, pero... ¿Qué lo saquea? No, ahí tiene uno. Ahí tiene una copita. Pero no tiene jalea, no tiene larga. Para este necesitamos plástico. Venite para abajo. Que le den la sombra.
sacando la larva. Muy una pequeña explicación de lo que está haciendo para que sepa don Jairo Paisano. Voy a saber indicarle. Quiere oír como técnico de miel imperial, dice. Quiere saber como técnico, como tú técnico de miel imperial. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Claro. Pues aquí lo que estamos haciendo es mirando la incubación, una incubación para y para crianza de reino. Entonces lo que estamos ahorita es buscándole pupa que ya están formando reinas para desbaratarle, introducirle la larva a la coco. Porque si aquí ellas encuentran este cacahuate donde están formando reinas, entonces ellas no van a agarrar la larva de la coco. Entonces por eso estamos haciendo esto. Los cacahuates son es como una celda que las abejas, como esa que está mostrando ahorita, ellos son, le ponen la larva a ellos, entonces no podemos dejarlo. Porque si ya encuentran larva ahí no van a hacer caso. Ese cacahuate más o menos representa una incubación. Para una preparación de forma natural de la abeja, que ellas van a buscar su reina, van a ser una reina, como no tienen reina en este momento. Simplemente este es una incubadora. Entonces, donde se va a llevar el proceso de la fecundación de creación de abejas reinas y las copas que Moisés se refiere son estas.
que son las que nosotros le ponemos. Y si no se desbaratan los cacahuates, que representan más o menos esto, no lo agarrarían.